Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural. Miren lo que tenemos para hoy. Tenemos lo que ustedes más han pedido, el jabón para mantener ese trapero como un algodoncito blanco, blanquito. Y miren, sin tanto misterio, con jabones que son sumamente baratos. Adivinen cuánto vale este jabón. Valen 700 pesos cada jabón. Serían 1400 pesos. Menos de la mitad de un dólar. Quiero que ustedes vean cuánto pesan estos dos jabones. Pesan 314 gramos. Yo voy a utilizar 4 litros de agua porque me gusta que quede bien espesito para que esté bien concentrado. Y manos a la obra. Vamos a rallar los dos jabones y esto lo vamos a llevar a cocinar. Ya el agua está al fuego, fuego alto, y aquí está el jabón rallado. Vamos a revolver durante 5 minutos a fuego alto, bien alto, 5 minutos. Luego de 5 minutos vamos a revolver bien suave para que no se nos llene la olla de espuma. Cuando ya esto esté frío en la preparación, ya pasaron los 5 minutos, ahora lo dejo a fuego bien bajito, bien bajito, y cada 5 minutos paso a revolver. Cuando yo vea que ya no hay nada de jabón, que ya está todo disuelto, lo apago y lo dejo enfriar. Esta es la espatulita 1. Esta es la espatulita exclusiva para estas preparaciones con jabón. Bueno, mis amores, ya esto está, parece que ya está listo. Miren, no sale nada de flequillos de jabón. Ya esto está listo. Ahora lo dejamos enfriar. Miren cómo quedó la mezcla. Esto quedó todo compacto. Queda súper. De pronto a algunas no les guste como que la sensación, pero miren cómo va a quedar. Esto es puro jabón. Miren con qué me voy a ayudar para que quede una mezcla homogénea. No se preocupen que esto se va a lavar y estamos trabajando con jabón. A esta mezcla le vamos a agregar bicarbonato de sodio y Clorox. Puede ser lejía, puede ser cloro, límpido. Les agregamos. Bueno, yo me he acostumbrado que todo es al ojímetro. Ya uno como que va dándole el toque a las cosas. El bicarbonato te va a ayudar a limpiar. Bueno, quiero comentarles que este jabón también sirve, y sirve de maravilla para los pisos de cementos. Esos pisos de cemento que son lisitos, sirve estupendamente para los pisos de mosaico, de tablón rojo, el piso de granito de mármol. Con esto, si tú comienzas a trapear con esto, queda como si lo mandaras a pulir. Bueno, yo creo que ya esto está. Yo tengo un video donde yo hice este mismo jabón y lo eché en una garrafa que era así como esta. Entonces, para sacarlo era un poquito complicado. Entonces te recomiendo que te busques un tanque así como este 5 litros, para que puedas meter un recipiente y echarlo en el balde. Esto te va a durar lo mejor para tener tu trapero bien blanquito. Este olor me encanta. Bueno, mis amores, se puede decir que ya es nuestro jabón o nuestra pasta para tener nuestro trapero bien blanquito, bien lindo, bien despercudido, como un algodoncito. Este jabón yo lo hice hace muchos años, pero yo lo envasé en una garrafa. Entonces, en el momento de yo echarlo en el balde, era complicado. Entonces les recomiendo que se consigan un tanquecito que tenga tapa, que esté siempre bien tapadito, para que sea mucho más fácil utilizarlo. Este recipiente es de 200 ml, entonces ya yo tengo la medida, 200 ml. Si tú quieres echarle un poquito más, échale un poquito más. Lo más importante es que tu trapero siempre esté blanquito, limpiecito. Miren, y aquí tenemos como para un mes. Y ahora vamos
Bueno, ya este es el último paso para tener esta preciosura en casa. Acá les voy a mostrar el balde tiene agua. Y esto, después que hayamos terminado de pasar el trapero, le vamos a dar una enjuagada y lo vamos a meter en esta agua de jabón todos los días. Y cuando comiences a trapear, vienes, lo restriegas y así es como vas a ir logrando de que tu trapero quede blanquito. Voy a quitarle esta parte al balde para que ustedes vean que está menos de la mitad. Tiene como, yo creo que como unos 2 litros, 3 litros de agua. Todos los días le vas a echar a tu balde. Yo le echo un poquito más, miren. Todos los días vamos a hacer esto. No se preocupen por esto porque esto se va a deshacer. Miren la espuma que hace. Por un buen tiempo, mientras que tu trapero coge este color a blanquito, te recomiendo que todos los días después que termines de trapear lo metas en esta agua hasta que va a llegar un momento en que va a estar tan blanquito que tú terminas de trapear, le echas un poquito de este jabón, lo restriegas y lo guindas al sol. Les recomiendo, este jabón es magnífico. Así, con esta agua tú trapeas los pisos de cemento, los pisos de granito de mármol y esos pisos van a sonreír con tanto brillo. Amigas, amigos, espero que les haya gustado esta forma de cómo hacer para que tu trapero siempre esté como un algodón blanquito. Productos que son fáciles de conseguir en la tienda del barrio y súper, súper, súper económicos. Fácil de conseguir y miren, súper económicos. Se me cuidan mucho y espero que compartan este video con sus amigas, sus amigos, en sus redes sociales y sobre todo en su grupo de WhatsApp. Bendiciones de lo alto y fe en el Padre Celestial que todo pasará. ¡Chao!